vamos a hacer una nueva clase de RM. Vamos a hacer, muchas veces nosotros nos dan, por ejemplo, cuando hemos estado haciendo divisibilidad, a veces quedaba un espacio para completar, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que descubrir qué número teníamos que colocar ahí para que sea divisible, ¿no? Por un número. Bueno, lo que vamos a ver en RM tiene que ver justamente con descubrir números, ¿ya? Va a haber números ocultos, va a haber números que nosotros no lo vemos, pero que están representados por letras. Y cuando nosotros queremos descubrir esas letras, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, diversos tipos de operaciones. Vamos a utilizar las operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, división, de tal manera que nosotros logremos descubrir, ¿no?, mediante nuestra capacidad de poder resolver, hacer uso de estas operaciones, vamos a descubrir esos números. Entonces, el tema de hoy día trata de descubrir, se llama criptoaritmética. Bien, ¿qué cosa es cripto? Cripto significa algo oculto. Eso oculto nosotros debemos tratar de que sea visible, es decir, sea resuelto de tal manera que nosotros podemos saber qué estaba detrás de ese número. Bien, entonces, nosotros vamos a hablar de números ocultos. Bien, acá yo tengo dos ejemplos, y luego vamos a ver más. Bien, dos ejemplos que lo vamos a desarrollar luego, que veamos el siguiente, y después vamos a hacer libro, el siguiente PPT. Ya voy a compartirles. Bien. Bien, ahí está. Bien, chicos, miren, ¿qué cosa es criptoaritmética? Ahí está su profesor, miren. Bien, listo. La palabra criptarismo hace referencia a una operación matemática, ¿ah?, donde algunas o todas las cifras se ocultan. Va a haber no solamente una, pueden haber varias cifras que están ocultas. A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente, chicos. Chicos, escuchen bien. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cada letra, cuando yo veo dos letras distintas, diferentes, es porque tienen dos valores diferentes. Entonces, acá dice, cifras diferentes son porque son letras diferentes. Y si yo veo letras iguales, quiere decir que esas letras representan a la misma cifra. Por ejemplo, si yo veo 2X, allá, esa X si vale 3, la otra X también debe valer 3. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, si yo veo letras diferentes, significa que los valores de esas letras van a ser diferentes. Pero si yo veo letras iguales, significa que el valor de esas letras también van a ser iguales. Ojo, chicos. Cuando yo vea asteriscos, ¿no? Asteriscos. Cada asterisco representa una cifra. Y si yo veo dos asteriscos, representan dos cifras. Si veo tres asteriscos, representan tres cifras, ¿no?, que pueden ser iguales o distintas. ¿Qué letras? Detrás de cada letra que va a haber números. Y los números, como ustedes saben, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. A ver, chicos. A ver. Cuando yo sumo dos cifras, ¿cuánto es el máximo valor que yo puedo sumar? El máximo valor tendrá que ser 18. Yo no puedo sumar dos cifras y me dé 20. O ustedes me pueden decir que hay dos cifras que sumado den 20. A ver, ¿alguien me puede dar dos cifras que sumado de 20? A ver, Matías Carrera, dame dos cifras que sumado de 20. ¿Hay o no hay? Sí hay.
Así hay. A ver, ¿cuáles son, hijo? A ver, Matillitas. Dice que sí hay dos cifras que sumado de 20. ¿Cuáles son, Matías? Él dice que sí hay. A ver, dime, ¿cuáles son esas dos Diez. cifras que sumado den 20? Diez. 10 es unas. 10 es un número de una cifra. Hijo, cuando yo hablo de cifras o dígitos, me estoy refiriendo a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Hay dos cifras o dos dígitos, que es lo mismo, que sumado den 20. A ver, Ángel Vilches, que está ahí, no sé qué haciendo. ¿Qué? ¿Hay dos cifras que sumado den 20? Sí. Sí, también dice. A ver, ¿cuáles son? Uy, estos chicos están descubriendo la aritmética. Hoy día estoy viendo que descubren la aritmética. Una, A ver, dos, ¿cuáles son tres, esas dos? cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, te he preguntado. Dime dos cifras que sumado den 20. A ver, 5 y 10. Ah, 10 es un dígito. Oye, ¿qué tal? ¿Saben lo que es cifra o dígito? Ya, en verdad ya, esto ya, en verdad que ya. ¿Qué pasa, hijos? ¿Saben lo que son cifras o dígitos? ¿Ah? ¿Cómo no van a saber? Ya estamos en el segundo bimestre y no saben qué cosa es una cifra o dígito. Ya hemos pasado ya sistema de numeración decimal. Oh, Dios Cifras mío. o dígitos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el Entonces 9. sería el número que te suma 20, 2 y 5. Ah, 2 más 5 suma 20. Mira, tus compañeros ya están, pero ya le está doliendo el oído de escuchar eso. A ver, le voy a preguntar a otro. Uriel Flores, ¿hay dos cifras que sumen 20? No, profe. No, pues. A ver, el máximo es 9. Si fueran los dos 9, 9 más 9, 18. Esto es lo máximo que suman. ¿De dónde me sacan que sí? Ángel Vilches y Matías Carrera. ¿De dónde me sacan que sí? Lo máximo que pueden sumar dos cifras o dígitos es 18. Ni 19 pueden sumar, ¿o sí? A ver, Diego Bravo, ¿cuál es lo máximo que pueden sumar tres cifras? ¿27? 27, claro, 9 más 9 más 9. ¿Pueden sumar tres cifras? 28. Lucianita Cruz, No. ¿pueden sumar tres cifras? 28. Luciana, ¿pueden sumar tres cifras? 28. Abre tu micrófono. ¿Pueden sumar tres cifras? 28. Profesor, ¿me puede repetir, por favor? Estoy preguntando si tres cifras pueden sumar 28. No. No, pues, si es no. Si hemos dicho que lo máximo, lo ha dicho su compañero Diego Bravo, lo máximo que pueden sumar tres cifras es 9 más 9 más 9, 27. No puedo yo sumar más de 27. Y eso hay que tenerlo claro, chicos, cuando hagamos este tipo de. A ver, vamos a preguntar, porque esto le va a servir. A ver, Verónica Paredes. Verónica Paredes, prende tu micrófono que te voy a hacer una pregunta. Sí, profe. ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? Verónica. A ver, ¿saben la tabla o no? Sí. ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? Verónica.
Sí, profe. Ya, ¿por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? ¿Sabe la tabla, hija? ¿Sabe la tabla del 7? Sí. Y ahí entonces, responde, mijita, ya, no te pongas nerviosa. ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? Yo, profe. A profe, ver, yo. Yo, profesor. A ver, a Kemi Castañeda. ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 8? ¿7 por 4? Por 4, pues. Veroniquita, ¿qué pasó, hija? Por 4. Eso debemos saber. A ver, Masao. No lo veo a Masao. Masao, ¿por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 6? A ver, prende. ¿Por qué número debo multiplicar 7 para que termine en 6? Masao. Fuerte. Masao, estoy esperando, hijo, tu respuesta. Profe, parece que no le funciona bien su micrófono. No le funciona bien su micrófono. Vamos a esperar. A ver, Grecia Figueroa, ¿por qué número debo multiplicar 7 para que... 7 para que termine en 6, dije, ¿no? 8. 8, claro. Eso debemos saber, chicos. Miren, miren, chicos. Yo voy a tener de repente así. 3A, B3A por 7, y me dicen que esto termine en 8. Entonces yo debo, perdón, termine en 6. Entonces yo cuando multiplico por A, yo debo saber qué valor debe tener A. Entonces me van a decir cuánto vale A, cuánto vale B, ¿no? Entonces yo debo saber, ah, ya, 7 por A debe terminar en 6. 7 por A debe terminar en 6. Ah, ya, A vale 8, porque 7 por 8 es 56. Esas cositas debemos saber. Bien, nos vamos al PPT, chicos. Nos vamos al PPT. Más atención a los demás, más atención. Bien, listo, pasamos. A ver acá, ¿qué número sumado con 4 me da 9? ¿Cuánto vale B? 5. Fácil, ¿no? Este es fácil. ¿Qué número sumado con A me da 9? 6. Listo. Pero acá me están preguntando esto, chicos. Ojo. Acá me preguntan cuánto es 2A más 3D. ¿Cuánto sería 2A? ¿A cuánto vale? 6. Cuando a mí me ponen 2A, me están diciendo 2 por A. 2 por 6, entonces sería, chicos, 12. Ahí está, 12. ¿22? No, ¿qué 22? Si acá está ya la respuesta, hijos. ¿Cómo me van a decir 22? Yo no sé qué están viendo ustedes, chicos, ¿ah? A ver, me preguntan cuánto es 2 por A. Y 2 por A es 2 por 6, 12. Y luego me preguntan más 3B. 3B es 3 por B. ¿Cuánto vale B? 5. 3 por 5, 15. 12 más 15, 27 sería la respuesta. Acá, chicos, la respuesta entonces sería 27. Bien, pasemos al siguiente. Esos colores que me... He retrasado mucho. Vamos rápido, porque en verdad que estoy atrasado. A ver. Continuemos. A ver, continuemos. Un ratito. Ya, ahora sí. A ver, ahora una multiplicación. Miren, lo que les decía. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por B termina en 8? A ver, ¿qué número multiplicado por B termina en 8? 5, 5, 5. ¿5? ¿5? ¿3 por 5 termina en 8? No, no. 6. 6. Claro, es 6. Porque 3 por 6 es 18. Llevo 1, ¿no es cierto, chicos? Yo entonces acá llevo, yo ya sé que B vale 6. Llevo 1. Ese 1 lo coloco acá. ¿No es cierto? Acá coloco el 1. Ahora, 3 por 7, ¿cuánto es? 21. 1. Más 1, 22. 22. Quiere decir que sé cuánto vale.
Se vale dos y llevo dos. ¿No es cierto? Ya sé cuánto vale seis, ya descubrí, ¿no? De lo que se trata es descubrir vale los cuatro. Números. Vale ya descubrí cuatro. Cuánto vale C. C vale 2. Acá está. Y ya descubrí. Ahora. Vale 4. 3 por A. Vale 4. Te tiene que dar 14. 4. Vale 4. A ver, vale 4. Para que entiendan los demás. 3 por A más 2 te tiene que dar 14. Estoy acá. Bueno, entonces, le quito esos 2 a 14 y me quedaría 12. Entonces, a mí me va a quedar acá 3A igual 12. Y ahí pregunto, ¿qué número multiplicado por 3 te da 12? 4. Acá está la respuesta. 4. ¿No? A igual a 4. Acá está la respuesta. Y listo. Y luego me piden A más B menos C. Que eso ya es fácil. ¿Ya, chicos? Así que hay que saber las operaciones nomás para poder descubrir esos números. Vayamos al siguiente. A ver, acá, ¿cuánto vale A más B más C? ¿Cuánto vale A? ¿5 más A? 2. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Cuánto vale C? A, ¿cuánto valía? 2. Se vale C1. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. A ver, vayamos a esto. También les había hablado de los asteriscos. Acá los asteriscos tenemos que descubrir. Miren, chicos, me dan esta multiplicación y yo tengo que descubrir todos los asteriscos que están acá. Entonces, primero, miren, lo primero que debo hacer, chicos, como yo ya tengo la multiplicación hecha, si ustedes bien saben, chicos, que este 2 sube acá arriba, ¿sí o no? Porque después yo lo bajo. Entonces quiere decir que este primer asterisco vale, este que está acá, ese vale 2. ¿Listo? Y en la multiplicación. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 3 termina en 2? 4. Quiere decir que acá vale 4. Listo, ya tengo. Ahora acá, miren, yo todavía no voy a continuar con el otro, ya descubrí que esto vale 4 y 2. Vayámonos a esta fila donde está el 106. Yo tengo acá el 5. 5 por 3, ¿cuánto es, chicos? 5 por 3. 15. Quiere decir que acá yo le voy a colocar ahí el 5. ¿Listo? Ya tengo que esto vale 5. Ahora, 5 más este número me tiene que dar 0. Tiene que terminar en 0. ¿Cuánto debo colocar yo acá para que termine en 0, chicos? 5 también. ¿Listo? 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, chicos, volvamos a la multiplicación, al primero. 4 por 3, 12. Llevo 1. Voy a colocar acá el 1 que llevo. Llevo 1, ¿no es cierto? Bien. Yo digo, 4 por este asterisco más 1 debe terminar en 5. Entonces yo pongo 4, ¿no? Voy a colocar acá, 4 por el asterisco. A ver, voy a buscar el asterisco, acá no lo encuentro. Bien. ¿Dónde está el asterisco? Ah, acá está. 4 por asterisco más 1. Debe terminar en 5. ¿Ya, chicos? Eso es lo que voy a hacer acá, miren, acá, donde estoy señalando. 4 por asterisco más 1. Entonces, ¿cuánto vale el asterisco? Este asterisco seis, de acá, ¿qué me dice? 6. Muy bien, porque 4 por 6 es 24. Más 1, 25. Pero también puede ser, tengan cuidado ahí, también puede ser 1. ¿Ya? También puede ser 1. 4 por 1 es 4 más 1, 5. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo definimos eso? ¿Cómo lo definimos? ¿Puede ser 4? Perdón, ¿puede ser 6 o puede ser 1? ¿Cómo lo definimos? Mirando acá abajo. 5 por 3, 15. ¿No es cierto? Llevaba 1, acá abajo estoy hablando, ¿ah?
Y entonces me tiene que salir 6. ¿Qué número multiplicado por 5? Recuerden que acá era o 6 o 1. Pero no puede ser 6 porque 5 por 6 es 30, más 1, 31. Pero acá tengo 6. No tengo 1. Por lo tanto es 1. Asterisco vale 1. Este asterisco vale 1, chicos. Este asterisco vale 1, ya no 6, porque he visto que abajo no corresponde poner 6, vale 1. ¡Listo! Ya descubrí. Me falta descubrir este asterisco, el último. 4 por 1, 4, más 1, 5. ¿Cuánto vale el último asterisco? Para que termine en 8. ¡2! Y se acabó, chicos. 4 por 2, 8. Ahora solamente me queda sumar. Listo, me queda sumar. ¿Cuánto es 8 más 6? 14. Entonces, acá pongo 4. Ah, no, perdón. Acá tenía 5 más 5, 10, ¿no? Acá tenía que llevar 1, perdón. Llevo 1, ¿no es cierto? Ya, sí. Entonces digo, 8 más 6, 14 más 1, 15. Entonces acá voy a poner 5. 15. Llevo 1. 1. Sí, llevo 1. 1 más 0. 1 pongo acá. Y finalmente, ya no tengo que llevar nada. Y este último asterisco también vale. Entonces, chicos, esa es la manera. Ya, chicos, esa es la manera. No hay que olvidarse lo que lleva. En este caso, chicos, escuchen bien lo que les voy a decir. Puedo empezar por cualquier lado. En el caso que son asteriscos, pueden repetirse los números, miren. El 1, 1. Pero en caso de letras, cada letra tiene un valor propio. ¿Ya, chicos? Bien. Muy bien. Pasemos a otro ejemplo. Pasemos a otro ejemplo, chicos. Es un pedido, Mateo, hasta agua. Mi gestión se pierde. Pasemos a otro ejemplo. A ver. Chicos, ayúdenme. Sí. Me están pidiendo hallar A más B. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuánto vale A más B? ¿Cuánto vale B vale 4, B vale 4 y A vale 5. B vale 4 y A... 5, A vale 5. ¿Cuál sería la respuesta? 9. Ya, la voy a marcar. Esta de acá sería la respuesta, ¿no? Muy bien. A ver, acá abajo. B más A termina en 4, no puedo decir nada. Acá A más B termina en 5, qué raro, ¿no? A más B es lo mismo que B más A. Significa que A más B, ¿cuánto debe ser? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto debe ser? ¿3 más 1 o 2 más 2? No, no, no puede ser, pues, hijos. Escuchen, ustedes miren. 1 más 3. A ver, chicos, le voy a decir. Ustedes miren las dos columnas, esta columna y esta columna. Acá es A más B termina en 4 y acá también A más B termina en 5. ¿Qué quiere decir eso? Que A más B, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? A más B, ¿cuánto es? Yo digo que igual es 4. ¿Cómo? 10 más 4. ¿Cuánto? 10 más 4. Claro, A más B... En este caso no puede ser 4, porque si no, acá se hubiera repetido el 4. ¿No es cierto? Acá se hubiera repetido el 4. En este caso, A más B va a ser igual a 14. 14. No puede ser 4, porque si fuera 4, acá también hubiera aparecido el 4, chicos. En la otra columna. Entonces, A más B, 14. Voy a llevar 1 acá. Voy a llevar 1. Listo. Ahora. Me están pidiendo cuánto vale A más B. Y la respuesta ya la tengo, pues. Solamente no me están diciendo cuánto vale A, cuánto vale B. Sino cuánto vale A más B. La respuesta entonces es... ¿Cuánto es la respuesta? 14. 14. Claro, 14 sería la respuesta. Solamente no me están diciendo cuánto vale A, ni cuánto vale B, sino cuánto vale A más B. 14. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos al siguiente. A ver, ¿qué número debo colocar en este cuadradito?
A ver, ¿qué me dice? Dos. Ya, lo colocamos el dos. Dos. ¿Cuánto lleva? Llevo. Uno. Ya, ahí vemos que la suma está bien. ¿Cuánto vale acá también? En este cuadradito. Dos. Bien. A ver, ¿qué pasa ahí? Recuerden que cuando hay asterisco o hay cuadraditos se pueden repetir los números, pero cuando hay letras, letras diferentes representan números diferentes. Ya, chicos, tengan cuidado con eso. A ver, acá ¿cuánto sería? Cuatro. Puede ser cuatro o puede ser nueve. Ojo, ¿ah? Acá puede ser cuatro o nueve. ¿No es cierto? Puede ser cuatro o nueve. Pero, ¿qué me va a definir cuánto es cuando multiplique esto? A ver, si fuera 4. Vamos a poner 4. 8 por 4, 32. Lleva 3. ¿No es cierto? Llevo 3. 8 por 6, 48. 51. Y acá vale, termina en 1. No es 4, entonces. No, es 9. 9. En 9. Si no es 4, es 9. Entonces, eso está mal. Borramos. Borramos. Esto de acá, entonces, ¿cuánto es? 9. Hay que jugar la posibilidad de, chicos. 8 por 9, 72. Llevo 7. ¿Bien? 8 por 6, 48. Más 7, 55. Entonces, ese era 9. Llevo 5. ¿No es cierto? Llevo 5. Bien, llevo 5. Ahora, 8, ¿por qué número? Más 5. ¡Papi! 9. ¡Baja! ¿Ah? 8, ¿por qué número? Vamos, más 5, termina en 5. 5. Muy bien, 5. O puede ser 0 también, ¿ah? Puede ser 0, ¿ah? Ojo, chicos, ¿ah? Puede ser 0 o 5, ¿ah? Puede ser 0 o 5. Porque si es 8 por 0, 0 más 5, quedaría 5. 8 por 3 sale 24. Si fuera 5, 8 por 5, 45. Acá hay dos respuestas, ¿ah? Acá hay dos respuestas. Vamos a hacer con 0 primero. Acá hay dos respuestas. Si fuera 0, 8 por 0, 0 más 5, 5. Y 8 por 3, acá sería 24, ¿no es cierto? Acá sería 24. Dice, ¿no? 33. Eso sería, ¿no es cierto, chicos? 24. Pero si fuera, 5, ¿no? Si fuera 5 acá, 8 por 5, 40. Más 5, 45 y llevo 4. ¿No? Llevo 4. 8 por 3, 24. Más 4, 28 tendría que poner acá. 28. Listo. ¿Ya? 28. Listo. Bien, chicos. Acá había dos respuestas, entonces. Hay que tener cuidado. Bien, chicos. Vamos a ir al siguiente ejercicio para luego hacerlo de la pizarra. A ver. Profesor. Sí, dime. Yo pensé que íbamos después a hacer Socrative porque ya he puesto Socrative en mi computadora, por no, si no hacíamos. No, vamos a hacer Socrative. Ah, ya, lo saco. A ver, chicos, vamos a hacer este ejemplito. A ver. Me está pidiendo cuánto vale. Sí, está resolviendo problemas del cuaderno, de eso. Miren, chicos, ABC por 99 termina en 759. A ver, chicos, 99 no es lo mismo que poner. Chicos, 99 no es lo mismo que poner 100 menos 1. Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces, si yo lo pongo 100 menos 1, bien, chicos, voy a multiplicar ABC por 100, la propiedad distributiva, ¿se acuerdan la propiedad distributiva? ¿Bien? Multiplico este número de tres cifras por 100, va a quedar ABC con dos ceros. Ustedes saben que cuando yo multiplico un número por 100, por 10, se coloca el mismo número y se coloca los ceros. Ahí está.
Por ejemplo, 85%, pongo 85 y le agrego los dos ceros. 7%, pongo el 7 y le agrego los... Lo mismo estoy haciendo acá. ¿Listo? Menos ABC por 1. ¿Cuánto es ABC por 1? El mismo número. Ya saben que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Acá está. Y luego, yo lo voy a colocar de manera vertical para poder restar. Pregunto, ¿cuánto vale C? Ya les he dicho, chicos, que cuando tengan una resta, hagan la operación inversa. Sumar. ¿Ya, chicos? Hagan la operación inversa, sumar. Más. ¿Ya? ¿Cuánto vale C entonces? 8. 9 más C, para que termine en 0. ¿Qué vale más? 9. Ahí va a ser 9. C vale 1. Ustedes suman hacia arriba. 9 más C termina en 0, entonces C vale 1. Llevo 1, ¿no es cierto? Yo llevo acá 1. Llevo 1. Bien, llevo acá 1. Ya llevo 1. Bien, llevo 1. B más 1 y más 5 debe terminar en 0, debe ser 10. ¿Cuánto vale B? Acá ya tengo 6. 4. B vale 4. Ahí está, miren, estamos observando. B vale 4, entonces sería 10 y acá llevo 1 de nuevo. Perdón, llevo 1 de nuevo. Ya, llevo 1. Y vuelvo a sumar. 7 más A más 1, C, pero ya tengo el valor de C. ¿C cuánto me salió, chicos? ¿Cuánto era el valor de C? 1. Ya, ¿cuánto vale entonces A? 7 más 1 más A debe terminar en 1. ¿Cuánto vale A? 3. A vale 3. 3. Ya, porque 7 más 3, 10, más 1, 11, y listo, ya tengo los valores de A, B y C. Y me están pidiendo cuánto vale A más B más C. Listo, chicos. Esa es la manera como deben hacer. Vamos a terminar con esto. Bien, chicos. Vamos a terminar con estos ejercicios. A ver, rápidamente lo vamos a resolver todos. Hice algo en el libro. A ver, ¿cuánto vale A acá? ¿A es igual a cuánto? Dos. Acá me están pidiendo hallar A más B más C. Dos. ¿Cuánto vale B? Cinco. Vale cinco. Muy bien. Cinco. ¿Cuánto vale C? Uno. Ahora acá, miren, vean este problema, solución. Vean este problema, chicos. Me están pidiendo, me están dando que este número de tres cifras, ECL por B, me da 1404. SL por A me da 1170 cuando yo multiplico. Y me están pidiendo multiplicar ECL por... Así van a hacer, chicos. Van a poner así en forma vertical, como ustedes saben multiplicar. ¿Listo? Lo ponen como ustedes saben multiplicar. ¿Ya? Esto es fácil, chicos. ¿Eh? Cuando yo multiplico, chicos, por ejemplo, yo multiplico 372 por 18, yo multiplico primero el 8... 8 por todo esto. Entonces, igualito, multiplico B por todo esto. ¿Y cuánto es B por todo esto? Acá lo tengo. Miren, acá lo tengo. Entonces, acá yo voy a poner 1404. Está bien, porque yo ya tengo. Multiplico 8 por todo esto. Entonces, yo multiplico B por todo esto. 1404, acá está. Y ahora me toca multiplicar A. A por todo esto. Y acá lo tengo. Pero dejando un espacio. Entonces pongo, ¿cuánto es A por SL? 1170. Listo, no, se acabó eso. Problema fácil. Es un problema fácil. 4, 0, 11, lleva 1, 3. Listo, se acabó. Esa es la respuesta. ¿Vieron, chicos? Vayamos al libro. Vamos a hacer, aunque sea dos del libro. Rápido, página... Página 58. Yo casi hice todo de la primera página, ya lo terminé. De la página 58. De la 58, ya lo terminé.
Página 58. Profe, pero la página 58 dice a disfrutar un helado, creo que dice. Página 58. Del de razonamiento, habla. Ay, rápido, rápido, que vamos a terminar. Vamos a hacer la siguiente. Ponte mi moto. Ponte tu trapo. Página 58. No te listas con tiempo. Rápido, la pregunta número... Vamos a hacer la pregunta número 4. Está sucia, ahí está el cable. Ya, vamos a sumar ABC más BC más BC y todo eso termina en 3C5. A ver, chicos, vamos a sumar. A ver, ¿cuánto debe valer C? Yo sumo C más C más C serían 3 por C, 3 veces C. Eso debe terminar en 5. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C, chicos? ¿Cuánto vale C? 2. Multiplicado por C termina en 5. ¿Cuánto vale C? 2. 5. 5. Es el único número, no puede ser otro. Entonces C es igual a 5. ¿Listo? Este C vale 5. Ya sé que este C vale 5. 15, ¿no? 3 sería 5 más 5, 10, 15, llevo 1. Llevo 1. Bien. Luego tengo D más B sería 3 por B más 1. Eso debe terminar en 5 también. Termina en 5. Bien, termina en 5. A ver, este 5 lo paso a restar. Me va a quedar 3B y va a terminar en 4. ¿Listo, chicos? Este 1 lo paso a restar. ¿Qué número multiplicado por 3 termina en 4, chicos? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B, entonces? 8. 8, muy bien. B sería 8. Ya tengo que B vale 8. Y finalmente, acá sería 3 por 8, 24 más 1, 25, llevo 2. ¿Cuánto 10, vale A? Finalmente, ¿cuánto vale A? Chicos, 2 más A igual a 3. Uno. Listo, me están pidiendo A más B más C. No, me están pidiendo A más B más C. ¿Cuánto suma? 14. Ya, la última. La última. Nos vamos. A ver, vamos a hacer... Porque ya son las 10:43. Ya, entonces queda de tarea eso. Avancen, cualquier cosa que no puedan resolver, me avisan por el WhatsApp. Ya, chicos, ya les he dicho, avancen los libros. Cualquier pregunta que no entiendan, me lo avanzan por el WhatsApp. Profesora, yo avancé todo el libro de esa página, la 58. Profesor, ¿desde qué página? ¿Desde qué página? Todo el segundo bimestre deben tenerlo ya. Igualito en matemáticas. Hasta el lunes, profesor. Chao. Listo, nos vemos. Hasta el martes, chicos, a ver si de repente el jueves o viernes nos reunimos en la tarde para adelantar el quiz. Ya. Profesor, mejor el viernes, profesor. Profesor, mejor el viernes.